Bien, vamos a otro tema que nos preocupa, que tiene que ver con el funcionamiento de la red de metro. Este día miércoles durante la tarde, varias estaciones, sobre todo algunas de la línea 1, cerraron por manifestaciones, aunque las personas en Twitter señalaban que no había disturbios, a menos visibles, ¿no?, en superficie. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo durante esta mañana? Vamos a tomar contacto de inmediato con Clarisa Muñoz para saber qué es lo que se espera en términos de las operaciones del tren subterráneo para esta jornada. Clarisa, buenos días. Hola. Sí, hola, muy buenos días. Estamos aquí en las oficinas de Metro. Vamos ahora a conversar con Paulina del Campo, quien es jefa de gerenta de clientes de Metro, que nos va a contar un poco todo el funcionamiento que está teniendo la red por estos días, porque recordemos que después de los incidentes que se han vivido en los últimos días, estaciones como Vicente Valdés, por ejemplo, sufrió algún tipo de daños. También República se encuentra dañada en este momento. Así que vamos a conversar con Paulina, que nos va a comentar un poco cuál es la situación actual hoy en Metro. Nosotros mucha manera de prever con anticipación, porque es lo que va ocurriendo de acuerdo a las manifestaciones que estamos teniendo en el sector, y según eso vamos cerrando estas estaciones. Ahí nosotros lo que hacemos un llamado, por supuesto, a los pasajeros que entiendan esta situación. Nosotros estamos comunicando minuto a minuto por nuestras distintas plataformas el estado de las estaciones. Por lo tanto, es muy importante que las personas se estén informando de manera permanente, porque es efectivo que tenemos que estar aplicando cierres temporales de estaciones no programados. Paulina, las nuevas estaciones que se encuentran cerradas por los desmanes de los últimos días son República y Vicente Valdés. ¿Hay alguna otra que haya sufrido daño? El día martes, efectivamente, nosotros tuvimos daños en ambas estaciones, también en la intermodal de la Cisterna, que fue saqueada, y por lo tanto tampoco está en funcionamiento la intermodal. La estación no tuvo daño y por lo tanto esa ha estado operativa. En el caso de República tuvimos ahí el daño en vidrios, en cámaras de seguridad, se retiraron los portones de acceso, las puertas de la estación. En Vicente Valdés tuvimos una situación parecida, por lo tanto efectivamente las estaciones en el caso de República no va a ser restablecida hasta que se puedan reparar los daños. ¿Y Vicente Valdés? ¿Intermodal en la Cisterna? A ver, en el caso de Vicente Valdés ocurrió algo similar, por lo tanto Vicente Valdés está operativa en el día de hoy. En el caso de la intermodal se va a mantener cerrada porque nuevamente hemos tenido saqueos durante la noche, por lo tanto estas situaciones nos obligan a cerrar las estaciones que presentan daño. ¿Y eso está afectando las operaciones de metro en ese lugar, en la estación intermodal de la Cisterna? La estación de metro, la Cisterna, está operativa. La estación, la intermodal, es la que ayer estuvo cerrada y que probablemente va a estar también cerrada durante el día, producto de los saqueos que tuvimos durante la jornada. Ahora, por estos días en que se cierran estaciones por algún tipo de disturbio en la superficie, ¿cómo pueden enterarse los usuarios de metro de qué estaciones se encuentran abiertas, de cuáles están cerradas? ¿Cuál es la mejor manera para que los usuarios puedan mantenerse actualizados de esto? Bueno, lamentablemente, como estas son situaciones que se van produciendo de acuerdo a la situación de la ciudad, digamos, no tenemos manera de preverlo, y ahí lo mejor, digamos, nosotros estamos comunicando a través de todos nuestros canales. Las personas pueden tener información en línea a través de la página web, a través de Twitter, por supuesto que a través de las mismas estaciones, pero de manera de tener la información al minuto, esos son los canales probablemente más inmediatos a los cuales se puede acceder información. ¿A qué hora cierra el metro hoy día? A las 9 de la noche estamos cerrando nuestra operación. ¿Por ahí hay alguna posibilidad de extender el horario de funcionamiento de metro? Se ha intentado hacer el esfuerzo de cerrarlo a las 9 de la noche, pero ese no era el horario habitual. No, efectivamente nosotros hemos ido fijando tanto los horarios de apertura, que fueron los primeros que logramos normalizar al horario habitual de metro a las 6 de la mañana, que eso ya lo estamos aplicando desde hace un par de semanas. Respecto a los cierres, también nosotros estamos monitoreando día a día, y de acuerdo a la situación y a los niveles de seguridad que estimamos que son razonables, hemos ido extendiendo el horario. En este momento estamos hasta las 9 de la noche y vamos a ir extendiendo el horario en la medida que sea posible, y eso es un monitoreo que se va haciendo día a día. Paulina, hay información circulando en redes sociales que dice que hay estaciones de metro que no sufrieron daño, pero que se cerraron de todas maneras. ¿Eso es efectivo? Nosotros estamos, como te decía recién, monitoreando la red minuto a minuto.
y vamos tomando las decisiones que tienen que ver, que nos parece que ponen en riesgo la seguridad de pasajeros o de nuestros propios trabajadores, y según eso vamos tomando las decisiones. Por lo tanto, todas las estaciones que se cierran durante algún momento del día tiene que ver con ese monitoreo que estamos haciendo y con resguardar la seguridad de las estaciones y de las personas. Hemos tenido daños, hemos tenido ayer personal nuestro agredido, y por lo tanto eso es lo que la prioridad principal nuestra es proteger eso, y esa es la decisión que vamos tomando cerrando estaciones según eso. Paulina, te van a hacer una pregunta desde el estudio, no estás con retorno, así que yo te la voy a reproducir. Sí, bueno, agradecer a Paulina. Y bueno, mi pregunta apuntada en la misma dirección de lo que estaba señalando, para que ella reitere el criterio, porque ayer efectivamente había varias estaciones de la línea 1 que estaban cerradas, uno entraba a las redes sociales y las personas decían que no había, digamos, desórdenes en superficie ni en las mismas estaciones. Pero al parecer el criterio que utiliza Metro es cerrar por precaución, si es que hay alguna manifestación a algunos metros de la estación, algunos kilómetros, para tenerlo súper, súper claro. ¿Cuál es el criterio para cerrar una estación? Porque dice José Antonio que ayer circulaba la información en redes sociales que habían sectores, por lo menos según lo que denunciaban los usuarios en redes, donde no había manifestaciones en el exterior, justamente arriba de la estación, y de todas maneras se cerraba. ¿Cuál es el criterio exacto de Metro para cerrar una estación? Bueno, como te decía, el criterio que se toma es resguardar la seguridad. Nosotros tuvimos distintos tipos de incidentes. Hay incidentes que se producen al interior de las estaciones y hay incidentes que se producen en el exterior. Por lo tanto, ayer, por ejemplo, en Irarrázaval hubo un momento en que tuvimos un grupo de estudiantes sentados en el andén, lo que nos hizo además aplicar un servicio parcial. En otras estaciones tuvimos manifestaciones al interior. Eso efectivamente, eventualmente, no se persigue desde fuera. Nosotros lo relevante acá es que estamos monitoreando la red de manera permanente. Hemos tenido daños reiterados en las estaciones. Ayer tuvimos una jornada bastante violenta con agresiones a nuestro personal, y por lo tanto las decisiones se van tomando con el criterio de resguardar la seguridad de las personas y de las estaciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Paulina del Campo, gerenta de Sostenibilidad y Personas de Metro, que nos comentaba un poco la situación que se está viviendo hoy día en la red. También nos comentaba a través de las redes sociales, página del Metro, Twitter, está la información de cuáles son las estaciones que están abiertas o cerradas. Entendemos que es muy difícil moverse por estos días, así que el llamado también es a tratar de informarse por estos medios para que su viaje sea lo más grato posible. De todas maneras, Clarisa, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Buenos días.